Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos en este lugar, en esta hora, en este precioso día que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Acordémonos que la misericordia de Dios es como lo que es su misericordia. Por misericordia estamos nosotros aquí. Y no es porque lo que podamos hacer, sino que lo que nosotros estamos haciendo aquí es por agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene en un lugar, nos tiene en un lugar de honor, de privilegio. Lo que vemos aquí es una foto, es una imagen de lo que es en el cielo. Y allá dice la palabra de Dios que en lugares celestiales, Jesucristo, el Salvador de nosotros, ahí estamos con Él, y con Él tenemos la victoria. Y por eso estamos en este lugar con una seguridad que Dios está con nosotros, porque lo que Él quiere es que se predique más el Evangelio, se predique cada vez, cada día, en todo tiempo, por cualquier medio, predicando el Evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación que Jesucristo está regalando. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias te damos por tu tierno amor para con nosotros, mi Dios. Por tu misericordia estamos en este lugar, Señor, y declaramos o creemos en tu palabra, Señor, que cada persona que recibe, que escuche esta enseñanza, Señor, y lo escuche, Señor, y lo recibe en su mente, en su corazón, ese será salvo, porque tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra dice que no regresa la palabra a ti vacía, Señor. Tú lo has enviado para un trabajo específico. Lo has enviado tu palabra, Señor, y hará para lo que has enviado, mi Dios. Eso lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Y le damos gracias porque ustedes están ahí y Dios así quiere que cada día o todo el tiempo nos alimentemos de su palabra, porque su palabra es la que nos da vida. Amén. Vamos a ver una parte de la Biblia en Génesis capítulo 6. Vamos a leer en el subversículo 9. Estamos o queremos ver lo que fue el gran diluvio en el tiempo de Noé. Dice la palabra de Dios en el párrafo Noé y el gran diluvio. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido porque estaba lleno de violencia, y cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia, así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Construye el barco de este tamaño: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazle una ventana a 46 centímetros del techo. El barco debe tener tres pisos y constrúyele una puerta en uno de sus lados. Estoy a punto de enviar un gran
gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá, pero haré un pacto contigo. Tú estarás al barco con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Mete al barco una pareja de cada especie de todos los animales para que sobrevivan contigo. Esa pareja debe ser un macho y una hembra, dos de cada especie de aves, de cada especie de animal y de cada especie de criaturas que se arrastra por el suelo. Vendrán a ti para que sobrevivan. También debes almacenar y llevar un pacto de cada tipo de comida para que se alimenten tú y los animales. Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Miramos que en ese tiempo Dios estaba a punto de destruir, o le dijo a Noé que como Noé era un hombre justo, y le dio instrucción. Y la palabra de Dios, miramos aquí, dice que Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Y en ese tiempo, ok, si decimos en ese tiempo, está bien, pues era un gran diluvio, hay mucha gente y sabemos que la gente sabe partes de la Biblia, dice la palabra de Dios allí después del gran diluvio que pasó Dios. Más adelante dice, Dios hizo un pacto con Noé, con el mundo, con el ser viviente del mundo, que jamás enviaría otro diluvio para destruir todo lo que existía con aliento sobre el mundo. Y lo explica mucho más adelante en el capítulo 7 de Génesis. Pero ahorita no es porque Dios rompe su promesa, ahorita se va a acabar el mundo. Tal como miramos ahí, Dios le estaba dando instrucción a Noé, y por Noé se salvaron ciertas personas, sus hijos, su esposa, sus nueras, aún cada especie de animales, cada tipo de animales que existía, se salvaron porque Noé era justo. Y Dios nos demanda en este momento, en este preciso momento, en este día, las personas que no tienen la salvación. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, 31 y 32, el versículo 32, donde le dicen a un hombre: cree en el Señor Jesús. A él nomás, él es el que hizo la pregunta: ¿qué debo hacer por ser salvo? Cuando él preguntó a Pablo y a Silas, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús, una sola persona, y serás salvo tú y toda tu casa y toda tu familia. Diferentes versiones o diferente lenguaje que usamos. Lo que significa eso es que usted o lo que nosotros ya entendemos la palabra de Dios, cada persona es una puerta a la salvación, una puerta. Noé fue la puerta, fue el único justo que se encontró en la tierra, y Dios le dijo: construye un barco para que te metas ahí, porque ya voy a destruir los demás. Y no se habla ahí que fueron justos los hijos, que los animales o las nueras. Por ser la familia de Noé, fueron salvos ellos. Y usted, el consejo, lo que nos dan a nosotros, que si ama a sus hijos, ¿qué tanto ama a sus hijos? Y si tanto ama a sus hijos, o nuestros hijos, que amamos a nuestros hijos, vamos a aferrarnos a Jesús de Nazaret, vamos a caminar con Él. Porque ya vimos en Juan 3:16 que Dios, Él envió a Jesús de Nazaret, que es el Hijo del Dios viviente, lo dio para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 32 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa que Dios nos da.
con el creer en el Señor Jesús, el creer en Él. ¿Y qué quiere Dios ahorita? Que no tengamos la palabra de Dios nos enseña que el que no da su vida por Jesucristo, él lo dice, el que no deja su vida, no da su vida por mí, no es digno de ser mi discípulo o no es digno de ser mío. ¿Qué quiere decir eso? Que demos la vida hasta la muerte. Parte de eso. Fue parte de eso, pero no es lo único. Dar la vida por Jesús es no poner nada primero que Él, no poner nada antes que Él, que sea el primer lugar. Es lo que Él quiere. Fallamos, sí fallamos. Dice la palabra de Dios que dice que podremos tropezar, pero los que creemos en el Señor Jesús no caeremos, porque nuestra confianza está en Él. Él está listo para levantarnos. Tiene ángeles alrededor de nosotros, enviados por Él o asignados para los que tenemos la salvación. Dice Hebreos 1:14, dice que Dios ha ordenado a los ángeles, a los que tienen la salvación, para que nos ayuden. Dice en Salmo 91, para que nos carguen en sus brazos, para que no tropecemos y caemos y lastimemos nuestros pies. Así dice la palabra de Dios. Con Jesús de Nazaret todo podemos obtener, pero por una actitud, por una decisión. Dejar la vida, por ejemplo, hay una fiesta, algo interesante con la familia, o la familia se pone en contra de uno. Pero si Jesús está en nuestras vidas, la familia, la gente, la situación, el mundo, nuestra naturaleza, el diablo, todo eso es un grupo, es que es lo mismo, uno en contra de Jesús. Lo que hace es que nos da de escoger, y nosotros, los hijos de Dios, debemos de escoger siempre espada. Es como dice la gente, entre la espada y la pared. Siempre espada, ¿por qué? Porque Jesucristo siempre está allí para ayudarnos. Tiene ángeles para ayudarnos. Él no nos va a dejar, dice la palabra de Dios en Colosenses 3, que en nuestras vidas, la vida de ustedes, los que ya aceptaron a Jesús en su corazón, está guardado en Dios por medio de Jesucristo. Si está guardado nuestras vidas en Dios por medio de Jesucristo, habrá un demonio entrará en la mano de Dios y lo arrebata. No, pero por una decisión, tomar la decisión de seguir a Jesús, dar la vida por él. Lo que aparezca tiene que esperar. Lo que hay, por más interesante que sea, porque el mundo es lo que hace, ofrece a solución a los problemas instantáneo. Y se mira como si fuera de verdad, pero eso se acaba con Jesús de Nazaret. No, porque miramos aquí lo que le dijo a Noé. Dice la palabra de Dios aquí, que dice que se hundió hasta las montañas más altas. Y Noé estaban en la barca, en el barco, lo que él construyó. Dice que flotaba esa barca arriba del agua. Poco a poco se estaba inundando todo lo que es la ciudad, todo lo que es los montes, las montañas más altas, y aún dice que estaba metros, muchos metros más arriba de las montañas. Y el barco donde estaba Noé y toda la gente que dijo Dios que se salvara, estaban adentro. Y después dice la palabra de Dios que después de 155 días se secó el agua. 155 días, y Noé estuvo seguro ahí hasta que Dios le dijo: ahora suelta cada animal, salte y llenen la tierra. Y nosotros, si Dios dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Vendrá situaciones, va a decir uno, dice la palabra de Dios, que voy a leer una parte aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en su versículo 50, dice: ahí miramos cómo seremos salvados los que creemos en el Señor Jesús.
¿O cómo serán salvado el alma de las personas que murieron creyendo en Jesús de Nazaret? Dice, les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Pero escuchen estos, este secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seres que nunca se pudre y todos seres transformados y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a morir, a podrir, se vestirá con lo que nunca se pudre. Y este cuerpo que va a morir, se vestirá con lo que nunca muere. Cuando lo que se pudre, se vista con lo que nunca se pudre. Y cuando lo que muere, se vista con lo que nunca muere. Entonces, lo que dice la Escritura, se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, es una pregunta a la muerte. ¿Dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios, quien nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Dice la palabra de Dios aquí, dice, por lo tanto, hermanos, Pablo hablando aquí, permanezcan firmes y no dejen que nada los hagan cambiar. ¿Cambiar de qué? Cambiar de decisión de lo que hemos tomado desde el principio, porque nosotros tomamos una decisión desde el principio a seguir a Jesucristo. Y aquí miramos que la victoria, dice, ahí se cumplirá lo que dice la Escritura, se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿La victoria de quién? La victoria de nosotros. La victoria, porque la victoria dice aquí que con Jesucristo se nos ha dado la victoria. Se nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no tenemos a Jesucristo, ¿cómo vamos a vencer la muerte? ¿Cómo vamos? Y la muerte, dice la palabra de Dios aquí, que viene a través del pecado. Pero si tenemos a Cristo con nosotros, cuando llegue el final, cuando lleguen el Señor Jesucristo por nosotros, nosotros vamos a obtener la victoria. Dice, permanezcan firmes, no dejen que nada los hagan cambiar de opinión, cambiar de decisión. Por eso es necesario, es importante que nuestra vida debemos de entregar a Jesús de Nazaret, a pesar de todo, a pesar de lo que sea. Pero decir a Jesús, en las áreas que luchamos, en las áreas que nosotros sabemos, ya sabemos que no podemos, decimos a Dios, tú te encargarás de eso, pero mi decisión no lo voy a cambiar, mi decisión no voy a echarme para atrás. ¿Por qué? Porque solo con Jesucristo podemos vencer la muerte. La muerte viene a través del pecado. Y así, cuando Jesucristo viene, vamos a decirle a la muerte ha sido devorada por la victoria. La victoria se nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que hasta podemos decirles, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque la palabra de Dios es lo que nos hace, nos alimenta cada día, nos limpia cada día. El baño de nuestro espíritu, porque sabemos que estamos en el mundo, nos contaminamos con lo que escuchamos, aún lo que hablamos, lo que hacemos. Pero si nosotros estamos pegados a Jesús de Nazaret, Él mismo se encarga de limpiarnos con su palabra.
y lo hemos visto, y eso es lo que les aconsejamos en esta tarde, en esta noche ya, que si usted ve esta enseñanza, es importante, es necesario tomar una decisión por la salvación de los nuestros. No importa dónde están sus hijos, no importa dónde está su esposo o su esposa, no importa, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Él mismo dice, ¿para Dios habrá algo imposible? El sueño más imposible que veamos, Dios lo hace posible porque creer en Jesucristo. Nosotros tenemos que permanecer de pie, permanecer allí con Jesucristo, así como hizo Noé, hizo tal como Dios le ordenó y ellos fueron salvos. Él fue salvo con su esposa, con sus tres hijos y sus tres nueras, dice la palabra de Dios. Y esa es la palabra a nosotros en este tiempo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una persona es llamada y escogida, se mantiene ahí de pie, y todos los demás Dios se encargará de eso. Amén. Guachalal recajawal Dios kuteuchi halak puahum ich kamik ochkochi ochwaral rumal fri rutzilach ranimar kajawal Dios chikere och chechalak che ken ochel ruinak kakach kaki amo rutzir kajawal Dios pakanima. Porque Ruzir Cajawal Dios, Chique Nojel, Winacho Huachuleo, Mashuta Chique, Mashuita Chique la Winac la Mashata Kafri, Winac que quitata Ruzir Cajawal Dios, Kubihri Tat Mateo, Sutri Bajpari, capítulo 24, versículo 14, Kubihchi Nojel, Huachuleo, que quitata Bernaru, Ruzir Cajawal Dios, Nojel. Majun chique, maquequitata. Irkubi rekahawal Dios chipa utzig kamik chikeroj. Pari chutzibach, chibach pawahun pawahunguj. Chuguira chiri noe, oritat noe nachtir oher tiempo. Rikubi rekahawal Dios, o shubi rekahawal Dios chireritat noe nachtir. Chab anahun aguachoch chachi. Rejun juncanoa rechica cogi chuila ja porque rin ya shinwil la buena chowachuleu ritzel taxa taxa tajin que kip anchino watch ksha irin kin zach ki watch kin takla jun ja jun imala jab chiki y nohel ruwaja ukambik nohel la ocho ruwachuleu shachibe pero riat porque riat tajin kapano hasar utchino watch ksha chap anajuna wachoch Shubich chire hasaru antajikriha, hasar cher kukochche, nohel shubichri Dios chire hasar kubano. Iriat kachakohi chupan, raushokil, iroshib akohol, iroshib awalib, kok chuparir haksha, rikab arat. Inohel juntak animal, ri chikop chaya, chanima awukakshe. Nohel rike kohi pari jun. Junjar y cabanatxa, macasasta kiwach. Y cubejutzir cajawal Dios chichi. Sperihat chui 40 ich y 40 agat. Shubarihat ni malahat. Y cocojil, shkeh riha, ruwarha. Iriri harri, riscojibur noe, shubaje chui riha. Masash tuwach, mashiahirtah, mashoktarha parrachoch, porque ri Dios shubichire hazar cubano. Iri Dios shubichire, cherare, hachir que cojiru, y hacer que aquello achi waral, rioj wakamik, hacer shubichir noe, rioj wakamik aquilo, cubichir capari, skitsi bajra achiab, skipan achtir apóstoles, para Hechos 16:32, shubichir junachi. Chatkojonarat cher Jesús de Nazaret kisha. Y makasach de kiwach la ajon. Nohel rekopa wachoch. Nohel rawal kual. Jetakan shubich cher noe nachtir. Chap anawa huna wachoch. Weter noe ma shubanta utz o shubanta. Shubich ri Dios chike. Shehich taguri parija.
pero rara es shup ano hazar shup yehre dios shup ano cha nohel hazar shup yehre dios shunim pariha nohel shup yehre dios chike y el hazar kubehre kajawal dios cheke ognach wakamik chakojo jesucristo chakojo jesús pa wanima irbakasach ta wachriat y nohel ra walkual ra ushokil rekopa wachoch shahunamri. Porque guachani amera capé Jesucristo chenta camí. Y hacer que camaoj cacasasta cahuach. Shubiejetat Pablo chichus ibaj para tinimit corintios. Chiquer winak reco para tinimit corintios. Shubiej chique. Si hacer que camaroj o hacer capantajic. Cojcunic. Cheri o coj. Cojir sobre Jesucristo, ma cojo cuntaro, pero we caca cojo pa canima, caca cojir sobre Jesucristo, caca panoja ser cubre de Dios, porque el cubre de Dios rutajón riutzir cajual Dios chiqueo guacamic, no gel recortata benic, rutajón rare chique, winacho huachulev, chacojor Jesucristo pa guanima, chacojor Jesucristo pa guanima, y macasasta huachrat, y no gel, la winac. La ecopa la guachoch, va a casar hasta aquí guachicha. Y hacer que capanó, capaná, que jetak, chupanitat, no en actir. Capanó, cacacojo, rica, rimacu, sachta, cahuach, rio, mahun, mahun, jata, cacoje y parguirja. Weo, coro, que Jesucristo, rio, macasasta, cahuach. Y cubirche, chutu y bajritat, Pablo, che, para capítulo 15, versículo 50. Cubejetat pueblo chiquechir, huacac asle mal, huacati jolal, huacap aquil, macota u antajic, macu anata chla chica. Cubejetat pueblo chique, shanerik charri riche camic, chircaper Jesucristo, chircac amic, chaque walechner caminaki, y caya que junki junki asle mal, utilach asle mal. Ricuya Jesucristo Ruk. Irioch aslek, Remakoch Kamtah, Kachukwa, Wahukak aslemal, Ruk rehunk ak aslemal, Kuyar Jesucristo Cheke. Shanerikcha, Rioch Kasha, Weka Kap Anri, Rikubihri Dios, Kopanri Rikih Riku, Shubih Wawuk, Utsir Kahawal Dios, Kupan. Copan junquir, capantajri juntir el rubinchi. Cacabij coche la camical que ya. Jarat coi camical, machat kunta chicaro. Hasache, sache porque el cor Jesús o corubre Jesús. Rubre Jesucristo, yo onwi cachu cabrio. Yo onwi cachequenel, rio cochequenic, chuila camical. Porque la camical caperro mal, la macaj, cacapancho huachule. Pero we ochor gre Jesucristo, makoch kamtah u makre la makah. Makoch kamtah, sache porque roch kor kanima rugre Jesucristo. Kore ka kush rugre Jesucristo. Or Jesucristo opa kanima roch. Re Jesucristo opa ri pare ka kush, kayekom, kayekon ru ru tzih. Sharu mal re kayekon ru tzih, sharu mal re kakohobal. Chirij Jesucristo, Rioj cojac aslemal. Chircaper Jesucristo, chircac amicha, rare cojuchucu, chirjun ac aslemal, cuya chica chlachica. Porque guacap antaje cochanin, macojup anata chlachica, macup anata, macocta, guacap aquil, guacap tijolar chlachica. Rare cubir, rin, que no pan piwi. Pablo que caper Jesucristo recamina chic que walejic que ya juan que casle mal iro rimo camina tach que ya juan que casle mal que chujo a ojuachani rechut coj es la chica arreba que habi japanche chela cuajo que ich camic Jesucristo tajen cusipach casle mal hueca la hueca guajat macacho machtachina cha cha chomach cha
Gracias.